Yo soy José de la Curra, uno de los hermanos Santiago, el chico, y os quiero recordar que el día 1 de febrero tenéis una cita con nosotros en el Infanta el Honor, en Los Cristianos, a las 8 de la tarde, para que veáis el espectáculo que se ha creado entre mi hermano y yo, Flamenco al Alba. Nosotros somos tres bailantes, cuerpo principal somos tres, y después tenemos la colaboración especial de nuestra propia asociación cultural y folclore, que son unos 18 o 20 alumnos. Todos juntos, no nos van a ver por separado, nos van a ver juntos. Las alumnas tienen sus bailes, nosotros tenemos los nuestros, y ellas hay bailes en los cuales colaboran con nosotros. Hay los rayitos de la luna que tiene el sol de tu cara. Día 1 de febrero, viernes día 1 de febrero, Auditorio Infanta el Honor en Los Cristianos a las 8 de la tarde. Mira, yo soy Tony, el mayor de los hermanos Santiago. Y pues nada, aquí estamos intentando mostrarle a Tenerife y a todo el archipiélago canario el saber hacer de la danza española. Hombre, realmente sencilla es, lo complicamos nosotros mismos. El flamenco es muy sencillo, simplemente es hacer con tu cuerpo, tus pies, tus manos y tu expresión corporal, todo lo que quieras, manteniendo un compás y un ritmo. El mayor reto que tenemos para lo que es Canarias, porque claro, en Andalucía es muy fácil, porque los venimos escuchando, viendo desde pequeño. La intención nuestra es poder distribuir, fundir el flamenco, el folclore de Andalucía, pero aquí en Canarias. Que hay mucha gente aquí en Canarias que le gusta y por ello es. Pues más que nada lo que yo quiero, lo que los hermanos Santiago hemos querido, lo que los hermanos Santiago hemos querido mostrar y hacer el día 1 de febrero es parte de lo que es nuestra cultura, nuestra esencia y poder difundir entre toda Canarias el flamenco. Por ello tenemos la Asociación Cultural de los Hermanos Santiago, que os invitamos a todos a que podáis tomar vuestras clases para que en el próximo evento vosotros seáis los que salgáis con nosotros colaborando en la próxima actuación, aparte de todo el alumnado. Solamente tenéis que ir a Costa del Silencio, al centro comercial El Chaparral, en el local 326. Para más información, tan fácil como escribirnos al correo o simplemente llamarnos por teléfono. Que si queréis, el mismo día 1, tenéis toda la información allí. No podéis faltar. Mira, es tan fácil que lo que queremos es que todo Tenerife ame el flamenco como hay muchísima gente que lo ama. Para ello, tenéis que veniros e inscribiros. ¿Dónde? En el Centro Comercial del Chaparral, Costa del Silencio, Asociación Cultural de los Hermanos Santiago. Y el próximo evento, que será pronto, estaréis con nosotros. Sí.